morning, and thanks for the invitation and the opportunity to be here. So this is EUS guided tumor ablation, which primarily is only radio frequency ablation of pancreatic tumors. We do not use EUS RFA for anything else these days. So the principle of RFA is quite straightforward. When you apply radio frequency ablation, you introduce energy into your mass of tissue that produces agitation of the tissue by passage of radio frequency waves. Rayos de radiofrecuencia. Y este a su vez. And absorb the water. Y absorbe el agua. What we call desiccation. And this in turn is followed by what is called coagulative necrosis or destruction of the tumor. O destrucción de la masa tisular del tumor. Over a period of time, en un periodo de tiempo. Cuando se está haciendo ablación del tumor, hay una resistencia al paso de la energía a través del tumor y esto se llama impedancia. Y una vez que uno tiene impedancia, entonces el generador deja de funcionar de tal manera que no hay mucho daño a los tejidos normales que circundan el área del tumor. Entonces, esto pueden ver ustedes, es una gráfica clara que nos muestra cómo funciona el proceso de conducción de energía que se expande gradualmente. Esto, el rojo, es tejido normal y el otro es el área del tumor. Una vez que hay una necrosis, hay un daño completo de coagulación, que es una distracción imparcial alrededor de la masa tumoral y todo lo demás alrededor del tumor, que es el parénquima, que aparentemente se ve normal. Y aquí hay un ejemplo típico de este neoplasma antes del tratamiento y después del RFA ven que hay una necrosis coagulativa del tumor y la conservación del ducto biliar sin daño importante de la pared. Bueno, entonces hay dos mecanismos. Hay gente que utiliza el RFA de tal manera que tiene como resultado destrucción del tumor y necrosis de coagulación. Otros utilizan el RFA porque piensan que cuando se utiliza el tumor se sensibiliza y los pacientes van a tener una mejor respuesta a la quimioterapia y a la radiación por tratamiento local. Esto puede ser un concepto medio extraño porque los cánceres de páncreas son enfermedades sistémicas. Solo poner una inyección y una sonda pequeña y producir ablación del tumor local nunca va a hacer que el cáncer se mejore, y esto nunca ha sido comprobado por nadie, que la radiofrecuencia local con ablación va a tener un efecto global positivo en el curso clínico del cáncer de páncreas. Pero por lo menos lo que estamos tratando de hacer es dar otra energía que controla calor en el área circundante y algunas veces necrosis de coagulación central, y de tal manera que uno no deje ninguna células viables tumorales en el área. Cuando se trata de EUS, ahora utilizamos RFA por tres razones. Una es el cáncer, tumores neuroendocrinos, que me parece que son más sensibles, quistes del páncreas. Pienso que para estos no funciona, pero la gente lo sigue usando. Y también se habla de, para cáncer hepático en el lóbulo izquierdo o metástasis al hígado y quizás ganglios linfáticos metastásicos. Y la razón por la cual se utiliza RFA en cáncer de páncreas es porque hay una tasa de sobrevida más grande, y aún con restricciones quirúrgicas, menos del 20% de los pacientes van a tener un margen de curación y solo un 5% vive 5 años. Entonces, la quimioterapia o quimiorradiaciones solas no son una buena medida paliativa. Dada la conjunción con radiación, se postula y se dice que mejora el tiempo de sobrevida y mejor control de la masa tumoral. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es el cáncer de páncreas histológicamente confirmado se puede tratar, el cáncer irresecable o localmente avanzado se puede tratar, se utiliza ocasionalmente RFA para el tratamiento intraoperatorio y los oncólogos lo utilizan como parte de un tratamiento adyuvante además de la quimioterapia. Entonces, la razón de ser para el tratamiento local es porque en el cáncer local pensamos que aumenta la tasa de recesión, reduce la metástasis, prolonga la sobrevida, disminuye la recurrencia después de la cirugía, y todo el concepto es cambiar el curso del cáncer de páncreas, que es una enfermedad letal, en la forma más crónica, pero uno hace que los pacientes vivan un poco más tiempo. Yo pienso que esto no va a curar ningún tumor, quizás los tumores pequeños neuroendocrinos, pero menos en cáncer de páncreas. Es una medida meramente paliativa, esperando mejorar la sobrevida de los pacientes en un par de meses. Ahora, el problema que tenemos con la ablación de radiofrecuencia en el páncreas, a diferencia del hígado, el páncreas es
And we can cause serious muy sensible. Se puede producir daño tremendo porque en el hígado hay parenquima hepática normal que va a circundar el tumor. Entonces hay mucho efecto ahí. En el páncreas hay vasos y estructuras ductales. Y si uno produce muchas lesiones, va a haber complicaciones tales como pancreatitis y sangrado. Y esto conlleva altos tasas de mortalidad en el cáncer de páncreas. Hay tres distintos tipos de sondas que se utilizan. La una es la Habib que utilizamos en los Estados Unidos. Es de un milímetro y que viene con una aguja, un calibre de 19-22 de una compañía que se llama Starman y Colvia. Una aguja que se ha modificado para conducir ablación por radiofrecuencia y hay algo que se llama la híbrida de OBI. Esta se utiliza únicamente en Italia como parte del tratamiento. Entonces el concepto con estas aguas es por lo menos sondas de un milímetro que pueden aguantarse una aguja de 19, calibre 19. Las otras todas son compatibles con FNA y son o de 19, de 18, de 16 el calibre. Y el concepto de estas agujas es muy simple, muy sencillo. El catéter viene, pasa por aguja, no tiene un mecanismo íntimo, de tal manera que cuando quiera se utiliza el RFA y se conduce energía, hay una retroalimentación negativa en el generador o dióxido de carbono o va a haber salina fría que va para, digamos, verificar si hay un daño excesivo en el parénquima normal. Así, estas son las sondas. Hay un mecanismo de enfriamiento y el uno es bipolar, pero eso va a los catéteres a través de la aguja. La aguja es de un milímetro, entonces no se necesita un mecanismo de enfriamiento. Y segundo, yo no tengo idea cómo. Five patients were treated in China for pancreatic cysts, and they were able to get an FDA approval for this indication. But I really, really don't think this needle does anything. Esta aguja haga nada, nada, ningún efecto. Es un producto inútil que se ha vendido por $2,800. Nadie ha hecho ningunos estudios, por ejemplo, con autopsias para demostrar si la aguja inclusive produce ablación razonable. Y aquí tenemos el catéter Habib. Pueden ver que viene una aguja de 19 o 22. Y esto ha sido un estudio que al que hemos estado mencionando. Una serie de casos pequeña mirando neoplasmas y tumores neuroendocrinos. Y cuando quiera que vean ustedes World Cirugía General, tienen que tomar los datos que vienen con esto, por supuesto. Aquí hay un caso de ablación con radiofrecuencia que se hizo recientemente. Una de las cosas que se puede hacer, siempre utilizamos alcohol para RFA, no para RFA, sino para neurolisis o en cáncer de páncreas, y a veces nunca ayuda. Entonces, pues a veces no ayuda. Esto es un ejemplo de un paciente que llegó con cáncer de páncreas y dolor, y utilizando alcohol tampoco le acelera ayuda al paciente. Entonces, miren aquí lo que se ve, una flecha verde que muestra el porcentaje de ganglios celíacos, estructuras que se ven como vesículas seminales, pero es superior de la suprarrenal derecha y el renal de riñón izquierdo. Cuando se ven estas estructuras, se punciona con una aguja de calibre 19 y después de haber hecho la punción, se retrae la aguja para crear una pequeña área o bolsillo en los ganglios y luego se pasa la sonda y se produce ablación. No hay un punto final real, pero generalmente se continúa el tratamiento moviendo la sonda en la parte del frente de la masa tumoral y lo que uno busca es como ver burbujas o algo que se vea como estructuras y perecoicas. Y una vez que se ve esta uniformidad a todos los ganglios del tumor, pensamos que el proceso se ha terminado. En la segunda, ahora no hay datos. Acabamos de terminar un estudio aleatorizado controlado que comparaba esta sonda versus alcohol para neurolisis. Vamos a presentarlo para la DW, pero yo me temo mucho que va a ser un estudio neutral y la sonda va a ser RFA, va a ser inferior al alcohol. Entonces, el segundo estudio viene del Hypertom, que es un generador híbrido. Pueden ver aquí, es un equipo que creo que es de calibre 18, tiene 2.2 milímetros en la punta o 3.1 en la totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene un tumor muy pequeño, esta cantidad, esta sonda, no puede ir toda al tumor, solamente se puede utilizar para encontrar tumores o lesiones de más de 2 centímetros de tamaño. Así que esto no es el dispositivo para pequeños cánceres o neoplasmas neuroendocrinos. Esto es un ejemplo de un tumor grande que se está siendo tratado. Esto es una masa
del cuerpo del páncreas, se pasa la aguja y luego se llega al mecanismo coagulador con el generador OBI. ¿Y qué trata uno de hacer aquí? Hacer ablación del tumor. Y hay que mover la aguja en distintas partes del tumor. Y se necesita por lo menos que el tumor pueda de 2 o 3 centímetros de longitud, si no va uno a producir una quemadura cerebral y producir de golpe perforaciones porque son gástricas, porque la sonda no debe tocar para nada la mucosa normal gastrointestinal. Y uno va hacia adelante y hacia atrás, hay algo de hemorragia, pero no es un problema mayor. Esto, bueno, es un estudio con 22 pacientes en Italia, sobrevida a más de 6 meses, el tamaño del tumor disminuye. Desaparece el tumor, es un punto final. Bueno, si disminuye su tamaño, yo no sé qué hacer con esto, porque uno simplemente, como les dije, estamos solamente comprando tiempo, por decirlo así, y esto no evita que haya metástasis tampoco. Y han estado utilizando esto especialmente como mecanismo solo para pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pueden ver acá el porcentaje de imágenes en RFA, tumores grandes con compromiso vascular, y aquí nos dice que la masa del tumor disminuyó en tamaño siguiendo el régimen del tratamiento después de 4 meses. La última sonda que está disponible se llama el StartMed, viene con una plataforma de 18-19 calibre, es considerablemente más pequeño, de 5.2 centímetros y funciona con un generador dedicado. Hay que comprar el generador, y la mayoría de estos generadores valen como unos $30,000, así que esto pues es un problema. No se puede comprar solita la sonda. Hay que también pagar por el generador porque solamente funcionan con esos generadores. La mayoría de la gente tendría el generador Elbi, pero exclusivo para esa tecnología. Y aquí ven una sonda larga que se engancha al la aguja, y luego esto es un estudio que viene de Hyderabad en Sur Corea. Miraron 6 pacientes, hicieron múltiples sitios, digamos, se ve como factible, pero ¿qué nos dice? Que no está comprobado que demuestre que sea 100% efectivo porque es demasiada pequeña la cantidad, de que una disminución en la carga tumoral. Sí, un tumor de muy grande se volvió más pequeño, pero no desapareció tampoco. Pero yo pienso que puede tener un papel importante en los tumores neuroendocrinos. No todos hay que removerlos, son lesiones que crecen lentamente y tienen potencial de metástasis, la gente vive más tiempo. Muchos de los pacientes son viejos, ancianos y no buenos candidatos para cirugía. Entonces la remoción quirúrgica puede que no sea posible en todos los pacientes. Pero hay unos que son buenos candidatos porque si el tumor es pequeño se puede intervenir y controlar el crecimiento, porque estos no hacen metástasis tan fácilmente. Este es un estudio que examinó insulinomas, un grupo pequeño, 3 pacientes que no eran apropiados para cirugía, una mejoría importante en los niveles de insulina, azúcar en la sangre y alivio de los síntomas a un seguimiento de 1 año. Los pacientes con insulinomas no mueren, viven 5 o 10 años después del diagnóstico, así que 1 año de sobrevida no quiere decir nada. Si viven una vida normal, probablemente esto quiere decir que el dispositivo es mucho más efectivo, pero por lo menos hay algo positivo en el estudio, es que no hay eventos adversos relacionados con el tratamiento. Aquí un tumor grande de neuroendocrina, minimizado aquí en el tamaño después de 6 semanas de seguimiento. La técnica para hacer esto, primero que todo hay que encontrar el tumor, hay que ir al mínimo del páncreas, porque si uno va por el ducto pancreático puede tener pancreatitis severa. Quiere tener, evitar funcionar los vasos mayores, quedarse dentro de la lesión. La aguja ecogénica debe posicionar, la punta debe posicionarla en la lesión, en un extremo. Cuando hay burbujas o unas sombras hiperecoicas, quiere decir, bueno, se puede hacer un paso adicional, pero hay que asegurarse de que el tumor ha sido cubierto para que no se vea nada de masa tumoral residual. Y entrar y salir para asegurarse de que no se ve áreas hipoecas residuales, pero no es una buena tecnología como respuesta al tratamiento. Imágenes cruzadas como TAC o resonancia magnética son mejores. Hay complicaciones, pancreatitis, hemorragias, perforaciones. Afortunadamente esto no se ha reportado, pero uno de los problemas que los endoscopistas no reportan sus complicaciones, y yo pienso que las hay, así que necesitamos más datos
tratamientos a gran escala que sean hechos en forma prospectiva para conocer la eficacia de la tecnología. Ahora, la cantidad de pacientes, solamente 4 han sido tratados hasta ahora. Y ya tenemos un artículo de revisión de experiencia mundial con 40%, pues es demasiado pequeño. Entonces, para concluir, yo pienso que el US es factible, el RFA es posiblemente seguro, puede ser tratamiento paliativo para el cáncer de páncreas. La eficacia a largo plazo no está comprobada. Yo pienso que no funciona en malignidades del páncreas, pero algo es mejor que nada, dado el mal pronóstico para esos pacientes. Puede que sea una herramienta potencial que pueda curar a los pacientes con tumores pequeños neuroendocrinos, pero requeremos datos a largo plazo antes de saltar a estas conclusiones. Muchas gracias.